Señores, estamos de regreso y vamos al siguiente juego. Es la última de la primera push. Tenemos en el escenario al chino, Doctor 16, y tenemos por el otro lado alguien nuevo, Abraham Reyes. Abraham Reyes contra Legacy Chino. Alguien más nuevo, pero parece que Abraham Reyes ha hecho un increíble desempeño. Queríamos ponerlo aquí en el escenario para que pudieran verlo. Estamos en Final Destination. Con la música clásica de Smash Ultimate, cuando vemos un par de combos y este down beat que conecta para agarrarlo. Obby de nuevo. Yoshi en problemas. Abraham que está tratando de regresar al stage. El down beat para hacerlo bien, pero este down beat del chino para agarrarlo. Se lleva la primera stop. Continúan los combos. Up air swings para poderlo agarrar. El dash attack. Yoshi haciendo un poquito más. Abraham agarrándolo. Viene el up tilt. 90% encima del chino que lo quiere buscar. Hace el dash attack para seguir una vez más. Viene de regreso y se le esquiva. Buen reset con el neutral. Quiere venir una vez más el down beat, pero no lo agarra. Y hay bastante percentage encima del chino. Down air, conecta la rodilla, pero suavecito nada más. No lo agarra bien y el down beat de nuevo. Bastante porcentaje en Abraham. Abraham que lo estaba esperando con el up air, pero hace un buen DI de parte del chino. Down beat para agarrarlo. Lo quiere perseguir y este up air. Up smash, perdón, para agarrarlo y le quita ese stock. Excelente trabajo de Abraham, quitándole un stock al chino. Down B, no le rompe el escudo, lo quita justo a tiempo. Y no se lo rompe porque he garantizado que se va sin escudo. Down B, Captain Falco haciéndola. El chino agarrando este personaje con bastante combo. Vienen los upstrings, pero esta vez no la agarra. Una más, el rodillazo que no. 80%, viene el grab, forward throw, lo persigue con un dash attack. No puede conectar un poco más de golpes. El chino que hace el setup y lo conecta rodillazo en la cara. Ese es el primer juego a favor del chino. Acabamos de ver a Legacy Chino perdido en el tiempo. Acaba de volver. Parece que estuvo un año encerrado en la máquina del tiempo. Viene con el pelo largo también. Los efectos de pandemia, ¿no? Abraham Reyes, jugador nuevo, logró llegar a estas últimas etapas en las primeras dos pools. Estos son los últimos juegos ya de las primeras dos pools y vamos a pasar a la segunda fase del torneo, que es la pool número 3 y el pool número 4. Los primeros 6 jugadores han sido decididos y yo creo que este es el último. Este es el 16 que se va a escoger. Aquí podemos ver que cambió de personaje. O sea, está usando a Yoshi. Tal vez notó que no le estaba dando tantos resultados. Entonces, en este caso, cambió a Onimar. Vamos a ver qué tal le va. Buenísimo con ese down throw hacia arriba. Lo quiere agarrar con el forward tilt. Bastante damage. El Olimar que está siendo agarrado, pero lo agarra el up smash y lo manda para arriba. Estamos de regreso en Final Destination. Y esta vez que lo quiere conectar una vez más. El chino que no puede hacerle un golpe. El down beat una vez más que lo logra agarrar. No se lo puede leer desde una buena distancia. El read en el rollout no fue suficiente. Chino está respetando bastante la distancia, también de parte de Olimar, pero igual, a la primera instancia, ¡Uy! Ya se llevó la primera stock. Ese down beat para quitar el stock, la misma manera con el otro. Side beat para agarrarlo, viene ese puño de fuego encima, quiero levantar. Una vez más con el downer, Alf no la logra conectar. El Abraham sacando este Olimar. Creo que solo he visto otro Olimar dentro de la comunidad. JT anda por aquí, a saber si lo vamos a ver. Eso sí, creo que hay otro 2 que 3 jugadores que usan. Buen día ahí. No, cuidado. El chino está buscándolo bastante offstage. Trata de limitarle bastante las opciones. Vienen los Pikmin, está saliendo. ¡Cargo 1 y cayó en eso el chino! Telegrafiado, le dijo papá que iba a venir y se metió. Naomi para agarrarlo, fuera del stage. Se quiere regresar a Abraham. La va a hacer o no, el Opi que no es agarrado. El momento para sacar Pikmin, creo que era el momento de aprovechar el error y esta vez que lo manda fuera con un forward tilt. Y dicho y hecho, fue castigado de esa manera. Con un forward tilt fue suficiente mandarlo upstage, Blast Zone, GG con la segunda stop.
Buenos golpes de parte de... El chino quería hacer el spike, quiere flex points, quiere ganar eso JB3. Quiere hacer el JB3, dice él. ¿Será que la puede hacer? Se va bien low, pero no lo puede agarrar. El chino buscando ese down air. Está buscando el setup para el rodillazo. Se le lee. El low no pega la rodilla, le pega con el pitwing. Cerca, súper cerca de pegar esas rodillas. Back air, back air. Se va a meter al stage. Tiene el pitwing y le hace el spike justo en la orilla, señores. Eso es todo. Lo que, ya rato se lleva el juego. Lo que ya rato se estaba buscando, sí. Ese spike. Estaba, se leía, ya rato quería hacer ese down air, ya rato lo quería tirar. Le sale este juego a favor del chino, señores. Y creo que con este juego concluimos con la primera fase. Esto fue Pulse 1 y Pulse 2. Tenemos a los primeros 16 ganadores del torneo GameTron.